Gracias, Pablo. No sé si tenemos unos cuantos minutos para alguna pregunta. No sé si alguien quiere aprovechar que están aquí los panelistas y hacer alguna consulta. Si no, bueno, yo aprovecho porque ayer estábamos hablando con Michi y ella nos estaba comentando de unos sistemas bastante alternativos que tienen para levantar fondos y para poder ser sostenibles, que lo mencionó, pero lo mencionó muy por encima, y yo creo que en épocas de crisis y en donde las instituciones, o bueno, los proyectos siempre carecen de recursos económicos, este tipo de ideas, pues yo creo que vale la pena compartirlas. Bueno, anoche lo que estábamos hablando, bueno, nosotros honestamente nos encantaría que cayera un endowment que persiguiera el tener de una manera sustentable y continua el presupuesto financiero de Beta Local, pero en el camino de que eso se pueda articular de alguna forma, han surgido diferentes como plataformas para levantar dinero, que todas ellas, en cierto modo, al ser tan íntegras a la misión propia de la organización, han funcionado no solo para la organización como modelos que nos interesan, sino también para tener un cash flow andando que nos ayuda a mantener la programación. Por ejemplo, nosotros hacemos una vez al mes un comedor en donde nosotros cocinamos. La gente que quiere venir a comer viene y come, trae lo que quiere y hay una donación mínima sugerida de $10. Los comedores, por lo general, vienen entre 40 a 60 personas, o sea que estamos hablando de unos $400 a $600, y esos comedores van directamente a comprar los pasajes de los artistas internacionales que vienen. Eso lo empezamos a raíz de una de las primeras iniciativas de una becada, Tara Rodríguez, que quería traer a un arquitecto de Nueva York para que hablara sobre su obra, y propuso hacer una cena y decir, vamos a hacer una cena, que todo el mundo traiga lo que quiera y la gente contribuya. Entonces, como que empezamos a darle una forma más específica, en donde realmente se ha convertido inclusive en una plataforma donde la gente de la comunidad acaban viniendo a comer, porque es súper barato, la comida es súper buena, y al final se sientan en un espacio que no necesariamente se sentarían en otro tipo de restaurante. De esa misma forma, nosotros, pues, por ejemplo, nos interesa porque hemos ido empezando a hacer unos lazos con gente que realmente no quieren entrar a Beta Local porque no quieren oír una charla, no les interesa el arte contemporáneo, pero sí les interesa quizás cenar y comer al lado de algún artista que está hablando de otra cosa que no sea de arte. O sea que ese momento del comedor también lo hemos celado mucho, en donde no es para presentar arte, no es para hablar de arte, es para comer. Entonces, pues nada, como que tiene una función doble que nos da mucho trabajo, porque pues obviamente cocinar para 60 personas, pues nosotros los que no somos profesionales de la cocina, pues se nos complica, pero nos ha funcionado y creo que es como bien interesante. También tenemos una serie de como parties que hacemos, pero como yo te diría que son como bien random en relación a lo que es la actividad, y sabemos que, por ejemplo, tiene que ser una actividad que de momento nos entusiasme porque surgió una idea chévere porque a alguien le interesaba algo. Como de momento a alguien le interesa a cantar karaoke y todos los sitios que hay no les interesan, pues dale, vamos a hacer un sitio de karaoke una noche. O de momento vamos a hacer un sitio donde a alguien le interesa oír LP y ya no hay donde oír LP, ah, pues vamos a hacer un party de LP. Entonces, esas son formas que en cierto modo al principio las usamos porque necesitábamos un cash flow, pero nos hemos dado cuenta que es una manera también de comunicarnos con la comunidad, porque a la gente le interesan ese tipo de actividades. Claro, son parties, no esos parties que se hacen a nivel de fundraising, de que tienes que pagar $500 por una mesa, que te eres aburrido. Es un party de $25 que viene el que quiere,
nosotros tratamos de conseguir la bebida de auspiciadores para que no nos cueste mucho la actividad, y tú consumes la bebida que quieres, y entonces pues eso crea otro fondo que nos ayuda, y ese pote va directo a todo lo que es la parte de administración para poder llevar a cabo el programa de la práctica. Los programas que nosotros tenemos son todos programas en donde las personas que son invitadas a participar son becadas, en el sentido de que no pagan lo que sería el tuition de lo que cuesta estar en el espacio. No son un programa de fellowship donde nosotros podemos dar dinero, porque realmente todavía no tenemos una infraestructura económica que tenga cubierto ni siquiera el costo realmente de beta local. Nos interesa estar de aquí a 5 años a 10 años en donde la estructura de beta local de lo que es la parte financiera esté cubierta, y crear un fondo adicional que sea un fondo en donde sí ese fondo pueda suplir un dinero para la producción. O sea que más o menos ahí es donde estamos, pero hacemos de todo. Llamamos, tocamos puertas, escribimos grants, seguimos pensando en un producto a nivel transnacional de alcohol, a ver si podemos conseguir fondos de otra forma, pero nada, yo creo que... Gracias. Sí, yo creo que aquí lo importante es ver que el sistema o las herramientas o el mecanismo que han logrado hacer que funcione, o que a largo plazo o mediano vaya a ser sostenible, es que los mismos participantes o los mismos becarios son los que llegan con la propuesta, pero también con la solución de cómo poder hacerlo, y desde beta local buscan cómo finalmente realizarlo, que es lo que a veces es donde queda la ruptura de que los proyectos no se puedan terminar de concluir, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna pregunta, duda. Pablo. Hola, Pablo León de la Barra. Yo quería hacer un comentario solamente que me parece muy interesante del trabajo que hace Beta Local, y es la labor de educación o de formación de las nuevas generaciones, y que creo que es una parte indispensable de nuestro trabajo como artístico, cómo apoyar a estas nuevas generaciones. Y creo que lo que hacen ustedes es, y muy pegado a lo de Iván Illich, es acompañar a los artistas en este proceso de desaprender lo que ya saben de arte, para que puedan llegar a nuevas etapas. Y creo que en nuestras regiones, en todo el continente, desde México hasta la Argentina, es algo como indispensable para que vayamos más allá de los formalismos que hemos heredado, y que hay pequeñas semillas en el continente como tú, como Soma en México, como la Escuela de Verano de Capachete. Entonces, bueno, quería que quizás si hablaras un poco de eso, y si los demás... Una de las cosas que quizás, previo a Beta Local, los fundadores de Beta Local hemos trabajado juntos anteriormente en proyectos curatoriales o en desarrollo de proyectos artísticos. Una de las cosas que nos dimos cuenta cuando estábamos como formulando o dibujando lo que podrían ser las plataformas para esto, era que, por lo menos en nuestro contexto, pudimos realizar proyectos pilotos que sí generaban situaciones particulares del desarrollo del arte contemporáneo, pero que venían energías como tipo huracán en el Caribe, y de momento esas energías se dispersaban y solamente permanecía un layer muy poco profundo, en donde se quedaba en el layer de discusiones y diálogo entre los mismos artistas en barra, después a las tantas de la noche que de verdad ya nadie se acuerda de nada. Entonces a nosotros nos interesaba como ver cómo podíamos articular simultáneamente el poder reclamar ese espacio del arte contemporáneo y reclamar el espacio del arte en el contexto mayor, y a la misma vez tener un lugar que tuviera como forma la parte continua del pensamiento crítico y estético, más allá de ese lugar de 2 de la mañana
cuando nadie se acuerda. Entonces, todo esto empezó a darle forma a que realmente nos interesaba que esto se empezara a convertir en el lenguaje común, que el lenguaje común no fuera de que yo me voy a sentar en un simposio a discutir algo y alguien va a venir, o me voy a sentar en una actividad que vamos a hacer y hacer una serie de charlas para qué, sino que esto fuera una cosa diaria. Eso pues nos ha ocasionado un problema grave de programación, porque en verdad hay momentos que hasta nosotros mismos, sin darnos cuenta, se solapan cosas en el mismo lugar, que de momento tenemos que pedir prestado a un lugar porque alguien programó a una discusión con alguien y había otra cosa. Pero yo creo que en sí, yo en el momento en que de alguna manera se convierte como misión de la misma organización el pensarse esto como una forma diaria, ayuda a que todas las experiencias que pasan en ese pasar del tiempo realmente empiezan a formar unas alternativas reales de pensamiento para la gente que está envuelta. Un ejemplo clásico que pasa en Betalocal constantemente, que a mí me parece que es sumamente importante, es, por ejemplo, hace una semana hay este individuo que tiene un montón de dinero, que está haciendo una fundación para Puerto Rico, porque va a resolver el problema de Puerto Rico. Entonces, llega a mí porque quería reunirse y ver lo que estábamos haciendo, porque le habían comentado, y empieza a hablar conmigo. En Betalocal no hay paredes, en Betalocal todo está abierto. En Betalocal la oficina que tenemos es espacio común para todo el mundo, dos cajas en donde se archivan algunas cosas que tienen que tener papeles, pero el resto no existe, está todo en el web. Bueno, se sienta él, una persona que viene como un poco no formal en todo el contexto, y empieza a dialogar. De momento llegan dos personas, uno Adriana Lara, que es artista residente en este momento en The Harbor, y llega Noemí Segarra, y las dos se sientan con nosotros. Eso es común. Él de momento se puso un poco nervioso porque era como, yo estoy hablando con esta persona, y de momento llegan estas dos. Yo, a la media hora yo le dije, aquí todo el mundo que entra está parte de la discusión y parte de las reuniones, porque eso es lo que nos potencia, que puedan haber herramientas adicionales, cosas que quizás podemos estar hablando nosotros de financiación, le puedan ayudar a alguien en su proceso de desarrollo del proyecto. O sea, que yo creo que un poquito ese espacio en donde realmente creemos que todas esas cosas son herramientas, y son herramientas dentro de un proceso pedagógico que lo vemos como positivo, no es un proceso en donde estamos hablando, es un proceso donde para nosotros mismos también son herramientas el que todo el mundo participe en él, empiezan a crear, hopefully, una comunidad mucho más amplia que realmente empieza a adoptar esto en su proceso, y no como de momento vamos a hacer una cosa, sino que ya es parte del lenguaje común. No sé si eso ayuda a explicarlo. Bueno, hay un tema que noto que en la charla y que me parece importante, es que en Cali particularmente a partir de los años 80, las instituciones que tenían, digamos, algo que ver con las artes, especialmente, digamos, el Museo de Arte Moderno La Tertulia, empiezan a tienen una grave crisis y un profundo, digamos, como estado de inactividad, junto con otras instituciones, y son, digamos, como las organizaciones de los artistas las que empiezan a aparecer. Eso me parece, que vuelvo a hacer énfasis en eso, y para completar, digamos, empiezan a aparecer a mediados de los 80, digamos, Elena Producciones, que tiene un programa de un festival de performance que tiene ya siete versiones, otro grupo que se llamaba Casa Tomada, que hacían exhibiciones eventualmente en casas desocupadas, otro grupo que se llamaba El Camión, que tenía un sistema de exhibición dentro del camión, y que lo que hacían era, para captar el público, iban a una inauguración en alguna parte o a alguna fiesta y
tiraban un cable para iluminar la parte de adentro del camión. Digamos que sistemas que se fueron desarrollando muy especiales, muy particulares, y que en este momento, digamos, a raíz de la falta de posibilidades, de las dificultades para gestionar, digamos, lo que se ha creado es una especie como de cooperativa, de agrupación que se llama la colaborativa. De alguna manera, esos grupos grupos que han desarrollado sistemas de gestión muy particulares y que no pretenden reemplazar el trabajo de las instituciones, sino que ya, digamos, tienen una cierta autonomía en su manera de ver, en su manera de actuar, en su criterio. Han desarrollado también unos sistemas que me parecen a mí muy valiosos, y que podrían ser, digamos, en algún momento, que tendrán que llegar a ser en algún momento tener una capacidad, digamos, de ser escuchados, de ser tenidos en cuenta por el gobierno local, el gobierno municipal. Nosotros lo que vemos en Guatemala también es de que, aparte de la carencia, digamos, de recursos económicos que hay, es algo que hemos incluso platicado con Rosina en otras situaciones, es de que hay una carencia de recursos humanos que está bastante limitado. Sabemos también de que los talleres, digamos, que estamos haciendo y la serie de charlas que se llama, no lo voy a decir, sabemos que digamos que son bastante como efímeras, de cierta manera, ¿no? Que cubren como solo unos pequeños vacíos, pero que a la larga pues hay como un trabajo mucho más constante y más largo que es el que se tiene que hacer. Y ahí pues en charlas, digamos, que con Rosine, con Emiliano y con Byron de Proyectos Ultravioleta, hemos hablado sobre esta idea, digamos que a mediano plazo, de cierta manera, aprovechar esos pocos recursos que hay y hacer un tipo de escuela inspirada nuevamente en estas ideas de lo que creemos que son esas otras instituciones, en este caso en SOMA, en México, y hacer una especie como de título, digamos, de arte que vaya empleando a estos actores culturales, ¿verdad? Que sea una cosa sumamente variado, que los estudiantes per se puedan hacer una selección de los talleres o digamos que de las sesiones de un mes, por ejemplo, que les interesaría tomar, ¿verdad? Y componer ellos su propio como currículum. De aquí a que pase, pues estamos un poquito lejos, pero por lo menos ya lo tenemos acá enfrente y es algo que nos encantaría empezar a trabajar no muy lejos de ahora. Bueno, con la cuestión de la gestión de recursos, a nosotros nos han funcionado algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el trueque para nosotros es fundamental, ¿verdad? O sea, el intercambio entre artistas, gestores, la empresa, por ejemplo, la empresa privada. En el caso de Xela, pues hay un sector de empresa privada muy fuerte con el cual pues hay que hacer alianza, ¿no? Y hay que saber también, pues al final, entender pues qué está buscando la empresa y en relación a eso poder ofrecer algo, ¿no? También la idea de turismo cultural puede funcionar muy bien, ¿verdad? El absurdo se vende con la empresa privada local, ¿va? O sea, no ni con la Gallo, ni con nada de eso, ni con Coca-Cola, pero sí con la empresa local. Y con la empresa local se pueden hacer alianzas para, digamos, la promesa del flujo cultural, ¿no? Y también la promesa del flujo cultural interno. Entonces, un 50% del presupuesto del Festival del Absurdo se sostiene con empresa privada local. Otra cuestión es que se trabajó la idea de una especie como de tarjeta, no sé, es que sería como puntos prefiero, que es una tarjeta, pues, cómo los ciudadanos pueden de alguna manera sostener el mismo proceso cultural, ¿no?, de la ciudad. Si la municipalidad no da la plata, pues cierto sector de clase media en Xela, en Quetzaltenango, puede hacerlo. Entonces hay un carnet, una especie de carnet que se vende, y entonces vos con eso, pues nada, llegas a un evento
y entonces vas como acumulando cierta cantidad de puntos que te permiten pues ciertos beneficios, ¿no? Esas cosas pues en el caso de nosotros funcionan bastante bien, no es suficiente, igual tenemos plata de la cooperación internacional, pero sí hay que pensar la sostenibilidad, ¿verdad? O sea, sin autosostenibilidad la institución pues en cualquier momento se quiebra. Inti, ahí no sé dónde quedó el... Hola, mi nombre es Lisette Lañado, yo vengo de São Paulo. Y no es propiamente una pregunta, más es una constatación. La sensación que tengo es que en los sitios donde el mercado está muy bien organizado, esos proyectos de gestión no son siquiera pensados por los más jóvenes, por los jóvenes artistas. Entonces, por ejemplo, si comparamos São Paulo y Río, podemos ver que en Río, por no haber un mercado muy bien estructurado, hay mucho más iniciativas de artistas de trabajar con ese tipo de asociación, etc. Entonces, mi pregunta, que no es bien una pregunta, sería un poco, ¿será que, así, mi deseo es que ustedes nunca logran llegar a un suceso o a la realización total de los recursos, etcétera? Porque yo vi incluso modelos de galerías alternativas que ya se convirtieron en galerías súper poderosas en São Paulo. Entonces, para mí, así, yo soy testimonia de galerías que abrieron como alternativas y que se tornaron hoy muy así, blockbuster. Entonces, yo me pregunto hasta qué punto este tipo de utopía tiene un tiempo y que después, cuando viene el capital, me parece que no hay horizonte posible de continuar. Porque yo soy también profesora en universidad y siento que los más jóvenes no están tan interesados en crear estos modelos nuevos de gestión como ingresar en las galerías. Esto es una verdad. Yo diría muy corto que creo que no, digamos que de alguna manera tiene que haber una afectación. Es decir, la cuestión no queda igual después de lo que ha pasado. Es decir, la escena, la manera como el público se relaciona con las obras, con el arte, pienso yo, la manera como nosotros ofrecemos, en lugar a dudas, digamos, como nosotros creamos, digamos, ese vínculo, es distinto si se hace a través de una institución muy poderosa como, digamos, en Bogotá podría ser la Biblioteca Luis Ángel Arango, que es un espacio maravilloso que me encanta y tal, pero digamos, creo que ahí hay una especie de quiebre y de diferencia. Y creo que estas instituciones empiezan a mirar estos otros sistemas, estas maneras de, digamos, de dialogar con el público, o estos nuevos nexos, o estas para incorporarlo a su sistema. No sé si será para bien o para mal, pero es una cosa que está cambiando, creo yo. ¿Cuántas ferias de arte hay en Colombia? Solo una pregunta. Una. ¿Cuántas? Hay dos. Una alternativa, una paralela que se llama La Otra, que es como una especie independiente, claro. Como se dice al amante, no La Otra. Sí, mira, yo creo que en relación a lo que vos decías, bueno, yo creo que es inevitable, ¿no?
Y ahorita, digamos, es inevitable que de alguna manera quienes accionan en el centro, en las periferias, de alguna manera, pues entren a formar parte del sistema del arte y pues obviamente del capital y de todo esto. Yo diría que más bien la posibilidad debería centrarse en que conozcas la caducidad de la institución en su momento, ¿verdad? Yo sí creo que las instituciones deben morir, ¿verdad? Y en base a eso deben reinventarse nuevos espacios. Esa posibilidad justo del suicidio, creo yo que es la trascendencia de la institución, ¿no? Reconocer el momento en el que ya sos parte tal vez de un mainstream y está bien que lo seas y bueno, ya te quedas ahí, habrán otros que están haciendo otras cosas, ¿verdad? Ahorita con el absurdo en la convocatoria nos pasó algo súper interesante, porque pues es la cuarta edición, entonces llegaron más o menos 50 propuestas internacionales, había que hacer selección, ¿verdad? De esas 50 teníamos que elegir a 20, para eso necesitábamos criterios. Y entonces pues seleccionamos a las 20, y luego pues nos llega un correo de unos artistas ecuatorianos que decían, bueno, que nada, que entonces ustedes son un festival de arte y pensamiento político y el capital mismo está excluyéndonos a nosotros porque no pueden participar todos, ¿verdad? Ese tipo de contradicciones pues suceden y van a seguir sucediendo, ¿no? Pero yo creo que la idea sí es un poquito el movimiento. Quería hacer como una intervención de también como un poco expandir la idea del mainstream y también un poco del mercado, que no necesariamente, yo siempre cuando pienso en el mercado, también no es solamente como el mercado del arte, sino que hay un mercado también intelectual y un mainstream intelectual que de alguna manera cuando veía la cita de Zizek y de Baudieu, se me hacía que de todas maneras pertenecía también a cierto mainstream, por bien o para mal hay una apropiación y eso es un mercado intelectual también, es un mainstream, ¿sí? Entonces, como no olvidar un poco eso, que uno puede tomar sí, como esas resistencias, pero claramente la teoría crítica sí se vuelve, en este caso siento que se vuelve una herramienta, pero uno no puede para olvidar que es también mainstream o es parte de un mercado. ¿Sí? Hola, yo soy Jonathan Harker. Yo no estoy muy preocupado por esta cuestión de que si van a surgir nuevas maneras de organizarse o de gestionar, porque, o sea, me parece muy esperanzador y es algo que comentó Miguel Benazayac, que es un filósofo y un crítico, un guerrillero argentino, y ahora está radicado en Francia. Estaba hablando sobre la crisis en el 2000 de Argentina y cómo espontáneamente en las barriadas, en las periferias, surgieron todo tipo de cooperativas y nuevas formas de hacer intercambio económico, cultural. La gente desempleada empezó como a compartir, ya que no tenían que ir al trabajo y mamársela y currársela, otras maneras de ver cómo podían conseguir leche o divertirse. Y esas cosas surgieron espontáneamente y una vez que ya la necesidad dejó de existir, como que esas redes rizomáticas se fueron deshaciendo y eso no es como una pena. O sea, yo no veo cómo, o sea, no necesariamente tiene que ser como la imagen del suicidio, sino como una vida que ya cumplió su ciclo, pues, y van a seguir surgiendo. Porque si algo sabemos hacer nosotros como humanos es formar redes relacionales. O sea, y son las instituciones más como las corporaciones y todas esas cosas malas que nos hacen olvidar cómo relacionarnos, ¿no? Así que yo creo que todo va bien, pues, en ese sentido. No sé, everything is going to be all right. Bueno, para empezar a ponerle picante al asunto, yo no creo que todo va bien. Es decir, demasiado optimista tu visión, Jonathan. No, lo que quería señalar era que sintomáticamente había visto que hay una división, creo que entre los cuatro presentadores. Puerto Rico, Colombia, una situación económica con todas las cuestiones que se puedan aducir en contra, ¿verdad? Coloniaje, etcétera, etcétera. Una situación económica por lo menos un poco mejor que algunos de los países centroamericanos y con un cierto apoyo o un capital simbólico de formación superior, ¿verdad? A algunos otros países centroamericanos. Y sintomáticamente siento que, por ejemplo, dos proyectos tan interesantes como Absurdo y como Ultravioleta, parece que los dos penden sobre la cuerda floja, ¿verdad? Es decir, a nivel de espacios, a nivel de financiamiento y a nivel de redimensionar lo que están haciendo. Y esos son los dos de Centroamérica, ¿verdad? Si estamos hablando un poco...
trayendo nuevamente la dimensión centroamericana que tanto trató de rescatar Virginia a estos eventos. Y bueno, hay un vacío, es decir, hasta ahora no sabemos nada de Panamá, donde se vive muy feliz ahora seguramente. Nicaragua, El Salvador, Honduras y el país sede, ¿verdad? Costa Rica. Yo me imagino que cuando se hable en la parte de donde está el artista como catalizador, seguramente va a surgir esa idea de la gestión desde el ámbito, digamos, del artista mismo, porque creo que sí es importante que sepamos un poquito más y nos actualicemos sobre cómo se están llevando a cabo proyectos alternativos más o menos espontáneos, más o menos asentados, más o menos estratégicos en el resto de los países centroamericanos. Es que yo digo que todo va bien en el sentido de que... Es que lo bueno, por ejemplo, como las cosas que pasaron en Argentina o en la Guerra Civil Española, es que en estos poblados, o sea, los campesinos armaron como, o sea, organizaciones, o sea, anarquistas sin saber ni siquiera qué era el anarquismo. Pues no necesitamos estudiar para saber cómo sobrevivir en términos como de que trabajar en equipo. Y en Panamá tú me dices que no sabes qué está pasando, pero si tú tienes internet... Antes, cuando se formó Teorética, hace 12 años, el internet no es la sombra de lo que es hoy. O sea, no es que el internet nos va a salvar, pero si yo necesito saber qué está pasando en Guatemala, hace 12 años hubiera sido bien difícil. Ahora es mucho más fácil. Y además, no solo saber qué está pasando, sino buscarlo y hey, tocarle la puertita virtual y ya la próxima vez que yo vaya a Guatemala, tengo quien me lleve a tomar una birra y hablar de cosas y empezar a formular proyectos y lo demás. O sea, yo no sé, siento que hay un vacío, necesariamente. Y además, si hay un vacío, no es algo malo tampoco, necesariamente. No sé si hay alguna otra intervención, si no podemos ir cerrando para hacer el receso de mediodía. Yo creo, como para cerrar un poco... Edgar, perdón. Hola, hola. Buenas, Edgar León. Yo tenía una pregunta para Michelle, porque lo que escuché en la plática de ayer, sobre todo hablamos de este como de modelo orgánico. Y a mí me gustaba mucho esta idea de la cuestión como deductiva. Es decir, cuando... ¿La cuestión como qué? Deductiva. Uh-huh. En el sentido de que sabemos que en los procesos de aprendizaje, por lo menos en la mayoría que yo conozco, todos pasan a través de un sistema, que es el sistema inductivo. Entonces, ustedes están operando de una forma diferente. Yo escuché ayer, por ejemplo, que vos decías, es que nosotros no decidimos quién es la siguiente persona, sino más bien son las otras personas las que deciden por nosotros. Entonces, no sé si tendrías algo que decir en relación a estos dos conceptos. Yo creo que es un poco como complejo porque explicar todo el proceso, pero yo creo que lo básico es que nosotros estamos tratando de que la fisicalidad y realmente es difícil, la cosa sea en sí lo que forma el asunto. Quizás para explicarme más claro, el becado, cuando estamos hablando de procesos pedagógicos, y esto es algo que llevamos, este es el tercer ciclo que llevamos, son 3 años, o sea que desde el comienzo ahora pues hemos ido como dándonos cuenta y detallando cada vez más de acuerdo a las experiencias que hemos tenido, pero el organismo, la organización tiene que funcionar no solo como recurso para el becado, pero también como recurso para el recurso, y por ende entonces el recurso y el becado acaban estando en un mismo sitio y en un mismo nivel, a nivel de pare, que implica que lo que se necesita, recurso tiene unas particularidades, que tiene que expandir en unas investigaciones, que a la misma vez un becado tiene unas necesidades, y lo que se necesita empieza realmente a formular lo que se hace.
Entonces yo creo que es más difícil hacer eso porque toma mucho tiempo, pero es un modelo que realmente nosotros estamos rigurosamente obligándonos a darle el espacio a que pase. Eso es por un lado. Por otro lado, en un contexto como el de nosotros, que es un contexto pequeño, ¿no? Aislado, somos una isla y literalmente somos una isla. Si nosotros mismos nos ponemos la función de escoger el grupo de personas que van a estar y de directamente trabajar paralelamente tanto lo teórico como lo práctico como la experiencia del asunto, nosotros nos estaríamos limitando a acercarnos a las personas que sabemos que nos interesan y a los que conocemos, sin empezar a explorar todas estas otras personas que podrían estar de una manera en la discusión muy cercana a nosotros, pero por no estar justo en el nicho de nuestros intereses, no las podríamos haber descubierto. Entonces, ahí es que entramos en un proceso realmente de desprendimiento en relación a lo que va a entrar a nivel de la práctica. Se lo asignamos realmente a gente que haya estado participando en el programa, por ende van a tener van a tener realmente el conocimiento para ver el tipo de persona que solicita y si el programa es beneficioso para esa persona, porque la realidad es que el programa es particular y tienes que ver si realmente el programa es beneficioso y solamente los que han estado en el programa pueden realmente tener la experiencia y poder tratar de identificar si es beneficioso para otro. Entonces yo creo que eso, aunque uno se pone un poco nervioso en el sentido de el año pasado, por ejemplo, honestamente entraron dos personas de la danza experimental. Nosotros no sabíamos nada de la danza experimental. Y esto es algo que nos puso a nosotros un peso en el sentido de decir, necesitamos como absorber más rápidamente información que quizás no tenemos, pero la realidad es que no nos puso ningún peso porque es que creemos que es la forma que es interesante también para nosotros los recursos existir en un contexto para seguir creando una comunidad y ampliando los mismos recursos que nosotros mismos como herramientas tenemos. O sea que yo creo que eso lo que crea es una situación saludable. Nuevamente te da dolor de barriga todos los días, pero yo creo que si lo permite van solapándose realmente conocimientos que dan herramientas reales y prácticas a las diferentes personas envueltas en el asunto. No sé si te contesté, pero... Gracias. Sí, yo creo que ya podríamos irnos. Yo creo que solo como para cerrar, es importante aclarar que una de las intenciones principales de este panel era un poco aclarar y valorar los modelos de gestión, no desde su contenido presupuestario, sino de la capacidad que tienen para encontrar herramientas y mecanismos que los hagan sostenibles. Un presupuesto, por abultado que sea, puede ser disparado en un corto plazo y un presupuesto muchísimo más moderado puede ser sostenible y asegurar la permanencia de un proyecto. Todo depende de un sistema de gestión que sea realmente óptimo. Darle las gracias a los panelistas por ser personas tan generosas con el medio, a ustedes por toda esta mañana, invitarlos a vernos aquí a las 3 de la tarde en el panel de Guatemala, punto y línea sobre el altiplano, y nada, buen provecho.